Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Fuimos con mi mamá a comprar zapatos y yo me enamoro de estos zapatos rojos. Y mi mamá me dice que los zapatos rojos no son de señorita. Y luego en privado me dice directamente, los zapatos rojos son de puta. Hay que revisar creencias. A veces nos movemos automáticamente en función de esas creencias que nos sirvieron en el pasado, pero hoy operamos con creencias viejas en un mundo que ya no existe. Y hacer que la voz de uno sea una voz clara y firme puede tomarte toda la vida. Lo más importante para mí es que en el ámbito que yo crecí, la mujer no tenía la patria potestad de los hijos. La adolescencia era el tema de qué poco se esperaba de las mujeres. Que era, no tenías que ser linda y no hablar mucho y mejor si no pensabas. Y ahí me sentí engañada porque mi padre me había hecho pensar que no, que a él, que las mujeres era un placer conversar con ellas y lo que pensaban, y empecé a descubrir un mundo donde a nadie le importaba, a los varones no les interesaba demasiado lo que yo pensaba. Mi papá siempre me decía, por ejemplo, yo me ponía un pantalón súper ajustado y me decía, no sabes cuánto te desmerece ese pantalón. Yo nací en el seno de una familia judía muy tradicional, donde se esperaba que las mujeres siguieran la tradición típica judía de administrar la casa, criar hijos y cocinar. Y yo fui como la oveja negra porque la verdad es que no, ni sé cocinar. Porque mi madre y mi padre se llevaban 20 años y cuando yo nací papá tenía 62 años. Entonces, claro, yo soy la número 5 y soy una sorpresa porque nací después de 9 años. Entonces, yo, para mí, la mujer era la que trabajaba y el hombre se quedaba en casa. Y eso lo trasladé a mi matrimonio también. La mirada, sobre todo de mi papá, que era una mirada casi inexistente. Fue, en cierto modo, el motor para que yo pueda después despegar, para mostrarle y querer sobresalir y decir, acá estoy. Me aferré mucho a lo que quería y no vi muchos límites en cuanto a ser mujer en mi carrera. Yo debo haber tenido 7 u 8 años. Entonces la pregunta era, ¿qué significa que a mí me gusten los zapatos rojos que son de puta? Entonces esas cosas te van quedando, te van formateando. Para mí era rarísimo, si un chico me gustaba, tener que estar al costado del teléfono 2 horas, porque no, hay que esperar que él te llame. Yo siempre me quejaba cuando era chica, como, ¿por qué mi hermano puede hacer esto y yo no? Porque él es hombre. Yo quería ir a una escuela que enseñaban a armar y desarmar computadoras porque flasheaba con la computación, no me dejaron porque eran todos varones en esa escuela. A pesar de que no había ningún tipo de machismo en mi casa, sí, mi mamá llegaba del trabajo y era la que se encargaba de como de lo doméstico de sus hijos y mi papá no. De uniforme, de corbata, hasta que lo derogan con el regreso de la democracia en la Argentina en los varones, pero dejan el guardapolvo en las mujeres. Además, la palabra guardapolvo lo dice todo, ¿no? No necesita más análisis. Pero claramente la idea era que las mujeres podíamos provocar a los varones y por lo tanto llevarlos a este camino desviado, que además no necesitaba analizarlo, me lo decía la rectora en su despacho, y que los varones podían vestirse como querían. Yo me acuerdo de crecer y en el patio, o sea, para mí el emblema de eso era en el patio del colegio, los hombres, los varones ocupaban todo el patio jugando al fútbol, o el 90% del patio, y las nenas nos teníamos que correr un costadito a jugar al elástico o al tinente o a los juegos que podían entrar en ese mini pedacito que nos dejaban
para poder jugar nosotras, ¿no? Y en algún punto sí, como nena me empecé a cuestionar qué pasaría si yo quiero jugar al fútbol. En términos como de mi educación, siempre fue una educación muy machista y siempre me he cuestionado por qué nunca la internalicé. Algo interesante de los millennials es que casi que no se distingue entre mujeres y hombres. Creo que los millennials vienen a poner un poco sobre la mesa el somos personas, no importa necesariamente el género. Mi familia es muy católica. Y yo cuando me di cuenta que era o religión o sexo, preferí sexo. No tengo novio, pero quiero ser mamá. Y tomé la determinación y había hecho mi carrera. O sea, fue al revés. No es que haya tenido hijos y haya tenido que compatibilizar la maternidad con la carrera. Yo ya había hecho carrera, y dije, ahora voy a ser madre. Y decidí ser madre sola. Y tengo una hija maravillosa que se llama Ana, que tiene 7 años y que es el orgullo de mi vida. Cada tanto me encuentro preguntándome, che, ¿será que yo tendría que tener hijos y qué sé yo? Y cuando me pasa eso, por suerte, logro tener así como un momento de lucidez para pensar, esta pregunta me lo estoy preguntando yo porque realmente a mí me interesa tener un hijo en este momento, o es porque como todo el mundo tiene hijos y parece que hay que tener... Y como que cuando logro hacerme esa pregunta, puedo volver a mí, ¿entendés? O sea, hablar desde mi deseo. Y yo digo, bueno, la verdad yo no tengo ninguna gana de tener un hijo en este momento. ¿Por qué tendría? Una vez me hicieron una nota que me dijeron, ¿qué piensan tus hijos de vos? Una mujer que trabaja, que trabajó siempre, ¿y en qué le faltaste? Entonces les pregunté a los tres. Les dije, piensen, y después me dicen. Y el mayor, Matías, hoy tiene 40, me dijo, a mí nunca me faltaste. Yo estoy contento porque sé y sabía que nosotros éramos súper importantes para vos, pero que vos tenías otra cosa además de nosotros que te hacía feliz, y era tu trabajo. Te contaba que hace un par de días, ¿no? El Congreso peruano ha decidido eliminar cualquier referencia a cuestiones de género, de violencia de género, de manera terrible, ¿no? De referirse a crímenes de odio por cuestión de diferencia sexual, ¿no? Y yo creo que es un retroceso bastante... bastante peligroso, ¿no? Porque no es simplemente una cuestión de decir estamos retrocediendo, sino que es una cuestión de donde se ponen en peligro vidas, ¿no? No es simplemente una cuestión a nivel de diferencia salarial, ¿no? No es una cuestión de diferencia de poder escalar o no determinados niveles en el trabajo, una cuestión profesional, pero estamos hablando aquí de vidas, ¿no? El poco respeto que puede haber a la vida de la mujer por el simple hecho de ser mujer. La violencia de género ha sido feroz desde siempre. O sea, la cantidad de mujeres que han muerto o han sido mutiladas o heridas o de cualquier forma agredidas en manos de un hombre es algo que ha sido parte de la historia de la humanidad. Pero sí creo que es como una expresión de reacción. Creo que tiene que ver con una reacción más enfurecida de algo que ya estaba, pero que adquiere una intensidad que no tenía en función de que es una suerte como de resistencia también al miedo, a perder algo, a perder un estado de cosas, ¿no? Cuando uno tiene miedo, saca lo peor de uno también, o reacciona de maneras... Entonces yo creo que hay, para mí es reflejo también de todo un sector, de un patrón determinado de relaciones en los cuales ciertos hombres con miedo a perderlos se vuelven locos. Las mesas de decisión, sí, las mujeres tienen trabajos buenos y todo, pero en las mesas de decisión la mayoría todavía son hombres. Entonces, eso es lo que... Y que la opinión no se toma de la misma manera. Un hombre puede entrar a una reunión de una manera informal y ser informal y que se lo tome en serio, y una mujer tiene que parecer profesional para que le den bola. Y eso me saca. Y las primeras veces que tuve como problemas así de género en el trabajo me re-shockearon porque no lo tenía en casa y no lo tenía en la escuela o en la universidad. Y era como, esto es. Con ser escuchada, más que nada.
Y después viene otra etapa distinta, digamos, que no tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con ese techo de cristal de los lugares de decisión y ciertos lugares donde yo hago periodismo político fundamentalmente, y ese es un mundo de hombres todavía hoy. Después ya cuando empecé a trabajar de actriz, sí me enfrenté con cosas, por ejemplo, a la hora de hacer tapas de revistas, que siempre quieren ir por un lado más sexy, porque supuestamente eso es lo que más vende. Estar rodeada de hombres me empoderaba en el sentido de poder realizar lo mismo que ellos. A mí me gustaba, me gusta el deporte en general, siempre me gustó tener una raqueta en la mano, me gustaba mucho la competencia, pero el hecho de vivir el mundo rodeada de hombres y ver el día a día de cómo se manifiesta un hombre, competitivamente, laboralmente, estéticamente, a mí me daba la sensación de que me iba a dar un poder para poder seguir eligiendo de ahí en más. Sí, o la que se le puede hablar y es confidente y te tira una que le resolvió, ¿viste? Esa, hay que jugar algo en algún momento de la vida y eso es discriminación, no es que yo pude ser yo siempre al 100. Obviamente también tiene que ver con la seguridad personal y eso también tiene que ver con el patriarcado, que te devuelve un reflejo de una o lo que deberías ser para ser aceptada. Pero sí, obviamente me evito el tiempo en situaciones de tener que ceder cuestiones porque soy mujer y porque prefiero eso antes que me maten, o prefiero eso antes que me violen, o prefiero eso antes que, no sé, hacer como que de cuenta que está todo bien, pero rajar rápido porque te o sea, eso todo el tiempo. Es un horror. Personalmente no me costó mucho. Sí me costó la cuestión con la familia, ¿no? Un poco pensar cómo van a reaccionar mis padres con esto, ¿no? Por eso me demoré mucho tiempo en hablarlo. Pero yo seguía haciendo mi vida, ¿no? Y en un momento tampoco, era extraño porque no lo ocultaba. Tampoco lo decía. En el fondo es como cualquiera vive, ¿no? Si estás con un hombre, no le estás diciendo soy heterosexual. El tema del aborto era un tema muy, muy, muy marginal, ¿no? Muy marginal. Y yo desde ese entonces me acuerdo que yo decía la mujer tiene derecho al aborto. Y me acuerdo que abrían los ojos y me miraban como si yo fuera un monstruo. Fui a un colegio, fui al Nacional Buenos Aires y era un colegio súper abierto, muy enfocado a lo social, donde la gente viene de todas partes y eso a mí me nutrió muchísimo. Pero una de las cosas que me marcó bastante, éramos más o menos un quinto, éramos mujeres. Yo no éramos mitad y mitad como en muchos otros colegios. Y ya al haber estado en un colegio que se dice de élite, donde ya en ese momento uno ve que si está en un colegio de élite, entonces las mujeres vamos a ser pocas, ya me hizo entender un poco cómo iba a ser el resto de mi carrera. Esas dietas fuertísimas, esos atracones de hambre y de no soportar tenerlo en el cuerpo y de querer vomitarlo. Sí, harto tiempo. Te quita tantos años como de disfrute. Es como el foco atencional es tan potente con el tema de la comida, con el tema del cuerpo, que te resta posibilidades de otras cosas, de ponerlo en focos donde probablemente está la felicidad. El mandato de una belleza, no porque esté mal la belleza, sino porque no es una belleza libre o gozosa. Es un modelo de belleza de frustración constante. Casada, no eres casada, vas a tener hijos, no vas a tener hijos. Entonces yo me escapé de América Latina justo en el momento de que todas esas preguntas a mí nunca se me hicieron. Yo promocioné todas las materias en la facultad, cosa que me dicen que no es justo, pero bueno, estudiaba, si había 20 bolillas, yo estudiaba 20 bolillas, promocioné todas las materias. Pero cada vez que terminaba de rendir un examen, lo único que me preguntaban era cómo te fuiste vestida. Yo tampoco quiero, para ser feminista, tener que renunciar a pintarme los labios o ponerme la carterita, ¿no? Entonces, en ese sentido también, creo que cuando uno se escapa o intenta escaparse de los estereotipos, de los mandatos, a veces también se aprisiona de otros mandatos que son como el que lo contradice. No sé, creo que queda muy cómodo el etiquetar. Pero a mí no me gustan las etiquetas. Me gusta ser, me gusta expresarme
Y muchas veces me expreso en lugares donde puedo hacerlo y en otros es más fácil sonreír o no sonreír, pero quedarse callado porque el expresar como uno es, en esta sociedad creo que hay muchos que no están preparados y eso devuelve mucha violencia. Las mujeres no somos enemigas entre nosotras. A esta estructura de sociedad le conviene ver mujeres en disputa por la atención o la aprobación de los hombres. Yo creo que las mujeres podemos establecer entre nosotras, y de hecho se han establecido y somos testigos, unas redes maravillosas de solidaridad, de acompañamiento, de amistad y no de competencia. Tenemos que trabajar culturalmente en eso. Nos cuesta mucho a las mujeres porque no vemos quizás role models tan a la vista. Es lo que me pasó a mí, de que de un día para otro me empecé a dar cuenta que había un montón de gente alrededor mío. No sé si es porque o no estaban expuestas o yo me estaba limitando en verlas. Y estaban ahí. Y estaban ahí cerca mío. O quizás había que buscar un poquito más. Y creo que es buscar un poquito más. Mujeres nos cuesta más a veces abrirnos camino. Me gusta tener un espacio donde yo pueda llamar mujeres y ayudar a que se abran camino. Eso lo hago conscientemente. Cuando las mujeres peleamos espacios de poder, es saber que el objetivo no es llegar al espacio y que el espacio no es un sillón donde uno se sienta y reina, sino que en realidad esos espacios a los que una llega tienen que servir para cambiarle la situación a otras que no llegan. Mi papá lo que siempre hizo conmigo fue no ponernos barreras ni a mí ni a ninguno de mis hermanos, pero especialmente a las mujeres, de lo que podíamos lograr. Yo en su época, cuando era chica, le decía quiero ser un astronauta y me decía vos vas a ser un astronauta. Esta idea de que si somos pares en todo y que es una posibilidad tener una vida hogareña equilibrada también, es lo primero, me parece, que tenemos que empezar a pensar. O sea, es bien pragmático. Estamos acá los dos, pagamos las cuentas de a dos, lavamos los platos de a dos. El camino fue con saber cada vez más cómo era yo o cómo me interesaba mostrarme para que se acercaran las personas a las cuales les podía interesar yo, lo que yo llamo yo, que es algo más esencial. Y una misma tiene que pasar muchas pruebas, ¿no? Que uno dice, bueno, a lo mejor en realidad, a lo mejor no tengo la cabeza para hacer esto. Yo veía amigos que hacían cosas magníficas, ¿no? Creadores de tomo y lomo. Y decían, nunca voy a poder hacer algo así, ¿no? Y veía que se manejaban con unos montos de plata. Yo decía, qué increíble manejar tanta plata y ser capaces. Y un día vine y lo hice. Cercano a los 30 empiezo a diseñar mi futuro. A lo que quiero hacer. Empiezo a creer un poco más en mí y valoro mi determinación y mi perseverancia. Que vos tengas una vida que no te haga depender de otros, sino que vos elijas estar con otros. Eso me parece que es fundamental para poder desarrollarte y para poder ir haciendo tu camino. Que tienen el derecho a elegir ser madres y profesionales, el derecho a elegir a no casarse sino ser madres y desarrollarse profesionalmente, el derecho a elegir qué es lo que quieren ser y hacia dónde quieren enfocar su carrera y abrirse el camino y luchar por ese objetivo que tienen. Ese es nuestro problema. Nosotras dudamos de nosotras mismas. Nos da vergüenza hablar de plata, nos da vergüenza hablar de promociones, nos da vergüenza exigir lo que es nuestro y lo que debería ser nuestro. Por eso tenemos una diferencia de pago mundial de casi el 30% entre lo que gana una mujer y un hombre haciendo el mismo trabajo. ¿Cómo es posible que eso pase hoy en día? Y eso es lo que tenemos que luchar en nuestra autodefinición de si se puede, si podemos y si debemos exigirlo. Porque muchas veces, si exigimos, nos dicen, mira esta, se cree un hombre, es lo primero que el hombre te dice para desvirtuarte y para bajarte. No, me creo una mujer con los derechos plenos a hacer igual que vos y hacer el mismo trabajo que vos y ganar lo mismo que vos. Y eso es lo que tenemos que trabajar las mujeres. Yo creo haber crecido con la creencia que tenía que pelearme con el hombre, cosa que no está bueno para poder salir. Entonces, de pronto, esa fue mi guerra, mi batalla.
¿no? Y lo hice, pero me parece hoy, a los 67 años, que no está bueno en realidad, que es un desgaste enorme y que hay maneras mejores de conseguir nuestros objetivos. Cuando me fui a vivir sola, lo primero que hice fue comprarme zapatos rojos, obvio. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.